La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión académica y administrativa desarrollada durante los años 2019, 2020 y hasta el mes de septiembre de la presente vigencia, evento en el que se presentaron los logros más relevantes en materia académica, investigativa y de extensión. Actualmente esta facultad viene configurando una nueva generación de licenciados, cuyo propósito es que impacten en el entorno, por lo que se cuenta con 10 programas nuevos con registros calificados y una variada oferta de posgrados. En medio de circunstancias tan adversas como las crisis ambiental y sanitaria, la facultad pudo crecer, pudo renovar su oferta, pasar de tener 0 programas con registro calificado a tener 10 programas en la nueva oferta de pregrado, 4 maestrías, 2 doctorados y una oferta de pregrado con 10 programas que cubren prácticamente todas las disciplinas que consideramos que son críticas para el desarrollo académico, no solamente de la ciudad de Santa Marta, sino de todo el departamento. Nosotros como Escuela Normal Superior, que somos formadores de maestros, el hecho de tener este convenio con la Universidad de Magdalena, donde sus estudiantes pueden realizar práctica en nuestro entorno educativo, permite que cada día fortalezcamos mucho más lo que tiene que ver con esos vínculos que se establecen en las instituciones educativas, sobre todo con el tema de la formación de maestros, pero también la fortaleza que nos dan al momento de tener allá a los practicantes. Excelente este proceso que se viene haciendo hace ya varios semestres, donde la facultad muestra todos los avances que se hacen en pro de la educación y del crecimiento tanto de nuestros educandos como de los docentes y de la propia universidad en sí. Esta práctica es necesaria hacerla, donde se muestran todos esos avances. Bueno, yo decidí venir presencial porque me pareció interesante la rendición de cuentas para saber qué estaba pasando con la facultad, qué había pasado con los nuevos programas, los nuevos docentes. Y me pareció interesante que mencionaran el tema de las especialidades y las maestrías, junto con los doctorados. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.